Interrumpimos nuestra transmisión para escuchar al presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Escuchamos. Seis. Los dramáticos y dolorosos acontecimientos ocurridos en zonas del sur del país, donde se comprueba la ausencia de una acción más eficaz del Estado, no impidieron que la opinión pública se volcara en favor de nuestros candidatos, que han representado enérgicamente la necesidad de restablecer la paz y la buena convivencia. Siete, el Consejo Nacional de Renovación Nacional asume que pertenecer a un partido político es un asunto esencialmente voluntario que debe ser respetado. Sin embargo, rechaza en los términos más categóricos los argumentos esgrimidos por los diputados que, tras ser electos en representación de Renovación Nacional, han abandonado la colectividad, puesto que ellos pudieron ser invocados con anterioridad al último comicio. Si tales personas tenían tan mala opinión de la colectividad que los acogió y les permitió alcanzar sus actuales cargos parlamentarios, no debieron postularse en su representación. Alcanzar el triunfo gracias al partido y luego renunciar a este antes de asumir sus cargos. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Renovación Nacional repudia las declaraciones de la senadora Pérez, quien acusa a nuestra colectividad de, comillas, antisemitismo, clasismo y machismo. Tales expresiones no se justifican viniendo de una persona que ha sido secretaria general del partido y ha ocupado diversos cargos en su representación. 8. Renovación Nacional, desde su fundación, se ha caracterizado por ser un partido abierto, democrático y participativo, como quedó demostrado en el Consejo de hoy, ajeno al caudillismo e impulsor de una actuación política institucionalizada en la vida nacional. El Consejo Nacional estima que tales rasgos fundacionales deben afianzarse, respetando un itinerario conocido de renovación de sus autoridades, mediante la elección democrática de las mismas, conforme al principio de un militante, un voto, e instancias democráticas y participativas, los consejos distritales, regionales y el Consejo General, para abordar su necesaria modernización organizativa. 9. El Consejo Nacional respalda unánimemente a la Directiva Nacional en su tarea de conducción del partido, que culminará en el mes de mayo del presente año. Asimismo, refrenda y apoya los acuerdos alcanzados con el Partido Demócrata Cristiano para cambiar el sistema binominal a través de un sistema proporcional corregido cuya fórmula concreta es de conocimiento público, para impulsar resueltamente la regionalización del país y atenuar el carácter excesivamente presidencial de nuestro régimen político actual. Asimismo, el Consejo Nacional considera que los acuerdos que se han alcanzado con la Democracia Cristiana constituyen un aporte de la mayor importancia para la estabilidad del país y garantizan políticas moderadas y realistas que se apartan de los afanes de quienes apuestan a una radicalización política durante el gobierno de la nueva mayoría, la que sería estéril y destructiva. De igual forma, Renovación Nacional continuará abogando por la actuación unitaria de las distintas expresiones institucionales y organizadas de la centro-derecha, sin renunciar a su perfil conocido y a la obligación que le asiste de impulsar su propio proyecto político. 10. Renovación Nacional se plantea, en la nueva etapa que vivirá el país a partir del 11 de marzo, como una oposición firme, leal y constructiva, conforme a lo que es su trayectoria y legado histórico. En tal marco, presentará alternativas a las políticas públicas que considere negativas para el país y acentuará su presencia en aquellas regiones y sectores donde en la última elección la centroderecha alcanzó peores resultados. Renovación Nacional reafirma su voluntad de servir los intereses superiores del país, reivindicar el ideario de la centroderecha y continuar siendo un factor de estabilidad y moderación en nuestro sistema democrático. Por último, el Consejo Nacional respalda la reiterada invitación hecha por el presidente nacional
para que el presidente Piñera se reintegre al partido y contribuya con su experiencia al fortalecimiento de nuestra acción política. En Santiago, a 18 de enero de 2014. Ya. ¿Contento? Ya. Recién las declaraciones con que se ha dado fin a esta reunión del Encuentro Nacional de RN, en el que se abordaron distintos puntos. Escuchábamos algunas de las conclusiones de parte del presidente de la colectividad, Carlos Larraín, una declaración de 10 puntos, entre los cuales se invitaba al final, hacia el final de la declaración, se invitaba al presidente de la República, Sebastián Piñera, para que una vez que él deje su cargo se reintegre a Renovación Nacional y contribuya con toda su experiencia al fortalecimiento del partido. También señalaba en uno de sus puntos que Renovación Nacional es un partido abierto, democrático y participativo, ajeno al caudillismo. Se destacaban también los acuerdos que en algunas materias políticas han sido alcanzados con la Democracia Cristiana, y se aludía al rol moderador que Renovación Nacional cumpliría dentro del espectro político nacional. Pero también señalaba Carlos Larraín, sin renunciar al perfil propio de el partido. Por último, también se hacía una crítica a quienes habían sido electos a través de Renovación Nacional. Hemos cubierto ampliamente esa noticia y posteriormente renunciaron a este partido. Por cierto, que tendremos más reacciones de lo que ha pasado en este Consejo Nacional de RN, que ha finalizado de esta manera. Volvemos ahora a nuestra programación habitual.